que vienen por nosotros. Como perros rabiosos nos persiguen. ¿Por qué nos tendrán tanta cólera? ¡Corre, Huermicha! ¡Corre! Hacen de su encuentro un milagro. ¿Quién podría impedir que tierra y libertad sean palabras bonitas? Complemento de versos y canciones, contraste de luchas y dolores, ahí va la libertad, pasando sus brazos por sobre la tierra, esa tierra que el hombre se empeña en apropiar, ahí va ella sin saber a dónde va, ahí va él. Estático hasta el momento que tenga libertad por quien gritar. Señores, la tecnología industrial agraria está llegando a nuestros pueblos para hacer más fácil el trabajo del hombre. Por tanto, esta inversión en el país producirá menos gastos a las empresas y al Estado. Estamos entrando a la modernidad, señores. Thank you.
Ya se siente la desaprobación de parte de los comuneros. Las chacras comunitarias no pueden abastecer a tanta gente que requiere de trabajo. No me extraña que más adelante haya una migración masiva de las provincias. Me echa patadas. Mi amada llora en su habitación. Yo sufro. Miro su ventana. Se escucha gritos del señor a su esposa. De la esposa al señor.
amada abre la ventana de su habitación. Lanza su sábana atada a otra tela blanca. Se desliza por ella. Viene a abrazarme. Los gritos de su padre han llegado hasta su habitación. Yo le tomo de la mano. Miro hacia el frente y corremos hacia el caballo. Subimos sobre él y cabalgamos sin parar. Atrás dejamos los gritos, con las ganas de no volver nunca más. A 8 horas de ahí, ya cansados, nos instalamos en una choza abandonada. Le miré a los ojos y le juré que saldríamos adelante, como todo hombre puede jurar a una mujer. Los campesinos hemos llegado a un nivel de explotación que no estamos dispuestos a aceptar más. El jornal ha disminuido por las grandes maquinarias y nuestras familias se hacen cada vez más pobres. El Estado no se ha puesto a pensar en los comuneros, solo le interesa vender productos al extranjero. Los comuneros pedimos un mejor manejo de la agricultura en nuestro país, donde máquinas, jornaleros, patrones e indios vivamos en armonía. De lo contrario habrá revueltas y alzas de protesta.
llegado el momento de levantar la voz. Es hora de que el Pongo sea liberado y que nuestra voz sea escuchada. Que nuestros brazos tomen la tierra por la fuerza. La tierra que nos correspondía ha sido por mucho tiempo negada. Ahora es cuando debemos recuperarla. Recuperar lo que nuestros ancestros nos han dejado. Basta de propiedades privadas. Es ahora nunca. ¡Vamos, comuneros! Será la vida que a este dolor que siento se suman los deseos de amar. ¿Cómo será el tiempo que pasando tanto dolor yo solo pienso en ella? ¿Cómo será el hombre que luchando consigo mismo no sume esfuerzos? ¿Cómo acabará la noche de esta luna con tanta sangre y tanto polvo? Hoy he descubierto que la mierda de caballos no es sabrosa, que prefiero la carne dura de gallo, que prefiero a mil veces sembrar campos que dan vida que tener poder que llama la muerte. ¿Cómo será la vida que a este dolor que siento se suman los deseos de amar en tiempos de cólera?
año de lucha. La mayoría de campesinos ha dejado todo viniéndose a Lima, a probar una nueva suerte. Hay quienes aún luchan en sus tierras. Se habla de una reforma, pero hasta que esto se dé, la vida sigue agitada ya en la sierra. Ahora, al mismo estilo de cacería de brujas, van buscando a los agitadores. Se habla de gente que desaparece y de tierra teñida de rojo. Ya son un año de lucha. La mayoría de campesinos... del hombre. Thank you.
Kanta chiki shunki, ushanta mikuptiki, nagata chiki ma, owanta kuyati.